Buenos días, mis amigos. Me llamo Jenna. ¿Cómo estás esta mañana? Estoy muy bien. A good night's sleep was exactly what I needed to get ready for a day of exploring Peru. This morning, Sophia texted us a map that shows some nearby sites we can visit here in Lima, the capital of Peru. Then, around 2, we have plans to meet up with Sophia for lunch. Let's take a look at the map she sent us. Wow! It looks like there are a lot of sites to explore nearby. I wonder how many we can get to before lunch. Let's use our Spanish skills to count up how many stops there are. Then we can make a plan to see as many as possible before meeting up with Sophia. ¿Listos? ¡Vamos! Let's take a closer look at this map. I wonder how many sites there are nearby. I have an idea. To count all of these sites en español, let's refresh our memories of los números en español with a song. Please sing, dance, or move along however you'd like. Yo sé los números en español, los números en español. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Yo sé los números en español, los números en español. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Yo sé los números en español, los números en español. ¡Qué bien! Now that we've got los números fresh in our minds, contemos los lugares. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Hay 8 lugares, but there are only about 6 horas until we meet with Sophia for lunch. Maybe we can just choose 5 lugares to visit. Which ones interest you the most? Son muy interesantes, and I like the look of these. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, exploremos. 1. El Palacio de Gobierno. Wow! Es muy grande. Vámonos. 2. El Parque de las Leyendas. Let's head inside. ¡Qué chévere! Me gustan mucho los animales. Okay, vamos. 3. El Museo de Historia Natural. I wonder what kind of history we can see here. 'Qué interesante! Vamos a la siguiente parada.
Cuatro. El Estadio Nacional. Seems like there is a match starting soon. Let's see if we can take a peek inside before it begins. El estadio es increíble. Continuemos. Cinco. Punta Roquitas. ¡Qué bonita! Y mira la hora. Vamos al restaurante con Sofía. Hola, Sofía. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Excelente. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ah, amigos, es mi mamá. Un momento. While Sofía talks to her mamá, let's check out their menu. Mira los platos peruanos. ¿Cuántos hay? Contemos en español. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis platos peruanos. Maybe we can order one of each and share. ¡Qué deliciosos! Ah, lo siento, mis amigos. Es que el cumpleaños de mi hermano Héctor es mañana. Está bien. On the phone, Sofía's mom reminded her it's her brother Héctor's birthday tomorrow. You know what? We'll be with Sofía tomorrow. Maybe we can join her call to wish him a cumpleaños feliz en español. Let's ask. Sofía, ¿podemos decirle feliz cumpleaños a tu hermano también? Por supuesto. ¡Qué bien! We'll have to use our Spanish skills while talking with Héctor tomorrow. Maybe we can even ask how old he is. Which Spanish question might we use to ask how old Héctor is? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? While we're waiting for our table at this restaurant, let's sing our ¿Cuántos años tienes? Song. ¡Sí! ¡Cantemos! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dímelo en español. Tengo un año, tengo dos. Tengo tres años, tengo cuatro. Tengo cinco años, tengo seis. Tengo siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dímelo en español. ¡Qué divertido! Sí, me gusta mucho. De hecho, ¿cuántos años tienes tú? Remember to answer using tengo plus un número en español. ¡Qué bien! Pues, es hora de comer. Be sure to keep practicing los números en español with your PDF activities. ¡Vámonos! Hey, hey.